Okay, let's go. No es mucho la diferencia en los Walmart que anduve yo allá en Miami, así que... Nos hemos trasladado a uno de los... No voy a decir nada porque usualmente... Si usted quiere ver más o menos cómo está la economía en un país, usted es lo único que tiene que hacer. Visita que haga yo de Nicoya Salcedo desde El Salvador, y ahorita que estoy mirando a la alcaldía de San Salvador, la que estamos viendo es parte de, y también la Biblioteca Nacional de El Salvador. Aquí tenemos una mini cumbre de los grandes, entonces, ¿eh? La página es 100 artes, nuestra amiga Yuli, que recientemente ella ha llegado a la meta, y lleguemos a esa meta dentro. Y la fila que estamos haciendo nosotros hoy no está tan larga que digamos, pero bueno, el uso o la visita en este país. Seguimos aquí, ¿verdad? En el último día de mi estadía aquí en El Salvador, acompañado a mi buen amigo Ever Forever. ¿Qué tal, Ever? ¿Cómo estamos? Ah, por aquí manejando. ¿Qué tal tu día? Bonito, que ando disfrutando con vos. Ahí sí, mi hermano, y muchas gracias por ese desayuno que disfrutamos el día de hoy. Y bueno, si ustedes quieren ver ese video de Ever, vayan a su canal Ever Forever, ahí lo pueden encontrar. Ya saben, lo que siempre les pido, muchachos, apoyen a mis amigos dándole like a sus videos, comenten, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, porque así es como la Chocoya de YouTube le pasa su mensualidad cada mes. ¿Cómo es? Cada 22. Cada 22 de cada mes. Mira, y anda con color Chocoyo todavía, Ever. El verde. Y hay que ponerse camisa verde para que lo sigan los dólares a uno. Y aquí estamos sobre la autopista de la avenida Constitución. Allá miramos al fondo lo que es el volcán San Salvador. Miren, un día como... de los pocos que he podido disfrutar, porque en estos días ha estado bastante lluvia, pero pues hoy, que es mi último día completo aquí en El Salvador, y no quiero decir mi último día, no, quiero decir que este es solamente la conclusión de un ciclo que empezó un 31 de julio del año 2023 y concluye un, digamos, 16 de... ¿Qué pasó? Dale. Concluye un 16 de julio del año 2024. Vamos a, dentro muy pronto, regresar aquí a este país, hermano. Y continuamos aquí en esta despedida del Nicoya Salcedo en El Salvador. ¡Vaya! ¡Y pare de sufrir! Bueno, esta es una de las vistas más bellas que yo siempre que he venido acá me he disfrutado, como es ver el volcán San Salvador. Estamos aquí en Walmart. Andamos aquí con el buen amigo Ever y me va a tocar comprarme un bolsón, porque es lo que me va a servir para llevar el resto de las cosas que me iba para Nicaragua. En Nicaragua tenemos dos centros de Walmart. Aquí en El Salvador hay más todavía. Este es uno de dos ubicados en la área de San Salvador. Así que, muchachos, seguimos aquí entonces. La verdad que
No es mucho la diferencia en los Walmart que anduve yo allá en Miami. Así que aquí estamos, disfrutan de esta hermosa panorama del volcán San Salvador. Bueno, muchachos, hace poquito ustedes vieron en los videos que hice de Miami que anduvimos por Walmart allá en Pembroke Pines, sobre todas las cosas. Bueno, anduvimos en varios Walmart, pero sobre todo en Pembroke Pines. Bueno, aquí en San Salvador, la verdad que la variedad de productos no es mucho la diferencia. Obviamente son productos locales, pero te puedes encontrar uno que otro artículo importado de los Estados Unidos. Así que si comparamos este Walmart, y si tengo que comparar este Walmart con el que tenemos ahí en carretera Masaya, yo diría que este tiene mayor variedad de productos, bastante, diría yo. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, muchachos, y una de las cosas que me llamó la atención estando en Miami es el costo de la comida. Es bastante caro. Por ejemplo, ahorita mi amigo Ever y yo almorzamos cada cual un plato de comida con su soda gaseosa incluida. Y aquí les voy a mostrar que se pagó $6.45, ¿verdad? O sea, dos personas no almuerzan con $6.45 en Estados Unidos. Si usted conoce un lugar donde se puede almorzar dos personas, un plato completo con su soda, su jugo, lo que sea, déjenme en los comentarios. Pero esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención en Estados Unidos, de que obviamente con el tiempo que yo estuve fuera y al regresar de nuevo, el costo de la vida y la comida, muchachos, bastante costoso. Seguimos. Bueno, muchachos, nos hemos trasladado a uno de los centros comerciales más bonitos de aquí, de San Salvador, como ves. Centro Comercial Galerías. Espero que no me vayan a decir nada, porque usualmente en los centros comerciales aquí en El Salvador no permiten ir grabando. Pero les quiero, aprovechando que andamos acá con el amigo Ever Forever, porque aquí lo van a ver. Voy nervioso, no sé cómo me voy a bajar. Resulta, muchachos, que acá existe una... Existe, esta zona de acá era de las zonas más adineradas de San Salvador. Entonces, existía esta casa que ustedes ven al fondo, una mansión, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue que compraron la mansión y construyeron alrededor el centro comercial, ¿verdad? Es un centro comercial muy lindo, muy bello aquí en el propio corazón de San Salvador, en la colonia Escalón. Y ahí hay un, como pueden ver, un Starbucks. Pero curiosamente que hay un Starbucks en la parte de arriba y un cafetín Juan Valdez en la parte de abajo. Bueno, voy a ver si no hago un video ahí ahorita. Yo voy a tratar de ver si yo puedo hacer un video en el otro viaje que haga aquí a El Salvador, ¿verdad? Ahora, ustedes saben que allá en Nicaragua también existe Galerías Santo Domingo. Aquí en este caso, el centro comercial se llama Galerías, simplemente así, a secas, Galerías. Y esa es un poco la historia de esta casa construida, o más bien, este centro comercial construido alrededor de esta mansión aquí en la colonia Escalón, en San Salvador, El Salvador. Espero que les esté gustando el video y continuamos. ¡Vaya! Miren, y otra de las cosas que también quiero resaltar es de que hoy es un día lunes. Es un día lunes y hoy paré la chocoya, hoy paré el choco, que es día de pago. Entonces, como pueden ver, hay muchas personas consumiendo. Si usted quiere ver más o menos cómo está la economía en un país, usted lo único que tiene que hacer es ir a un supermercado, o ir a un mercado, o ir a un centro comercial como este, y usted se va a palpar un poquito más o menos qué tal la economía. Así que cuénteme usted, donde me está mirando, cómo es un día de pago en la ciudad donde usted vive. Me imagino que hay mucho movimiento como lo que ven acá. Interesante, ¿no? Bueno, y entonces, muchachos, vamos a entrar aquí con el amigo Ever Forever. Vamos a tomarnos un cafano, aunque ya la batería del celular lo tengo casi extinta, por decir así. No, pero muy linda. Oye, ¿cuántos millones habrán pagado por esta propiedad? Muy linda, o sea, era una mansión, o es una mansión. O sea, si ustedes lo ven, es una mansión de dos pisos. Wow. Y aquí está el Starbucks, ¿verdad? Bien fancy. Que primera vez que venimos, por cierto.
Pero vamos aquí a compartir un cafano. Un cafano aquí con Ever Forever. Vamos a invitarle aquí un cafano. Y vamos a ver si hacemos un en vivo. Así que si usted vio ese en vivo, gracias. Si no lo ha visto, vaya al canal mío o el de Ever. Vamos a ver cómo le hacemos. Seguimos. Bueno, muchachos, estamos aquí en el Starbucks. Hemos tenido una grata conversación aquí con Ever Forever. Ever, ¿qué tal el cafano? ¿Cómo estuvo? No, otro nivel. ¿Ah? Mira, y lo más bonito es. Oye, mira, a ver, te sumamos un poquito. ¿Qué dice ahí? Oye, mírenlo. Ever Forever. Ever Forever. No, y miren que ahorita también. Ahí, miren. Tony Palacio, el Nicoya Salcero. Miren, este es un bonito Starbucks. Que le cuento yo aquí a Ever que este es uno de los lugares muy bonitos que yo debería haber visitado más seguido aquí en El Salvador, ¿verdad? Pero, como les digo, muchachos, esto no es una despedida en sí. Porque la despedida es cuando el día que te toca partir de este mundo. Para mí, eso sí es una despedida. Cuando ya te vas, no sabes cuándo vas a volver a esa persona, si es que la vas a ver. Entonces, yo por eso siempre digo un hasta luego. Miren, cuando yo salí de Estados Unidos, yo salí triste en cierta manera porque decía yo, Dios sabrá cuándo voy a regresar, si es que acaso regreso. Entonces, salgo de El Salvador en unas horas, pero yo voy a regresar, Dios mediante. Y cuando yo regrese, espero poder traer a mis hermanas, a mi hermano Jairo, a mi mamá, porque quiero que ellos experimenten lo que yo he podido experimentar. Y vaya, quiero agradecer nuevamente a todas esas personas, aparte de Ever, que ya lo he dicho ya, Ever ha sido un apoyo muy importante. Soy amigo. Porque es mi amigo. Entonces, muchachos, quiero aprovechar este espacio para agradecer a los amigos que en la primera etapa, como le llamo yo, fueron los que me ayudaron. Luis de Traveleando con Luis, Eric de Traveleando El Salvador. Vamos a saludar también a Rigo de Yo Se Amo El Pulgarcito. Vamos a saludar a Isa de Isa Adventures. Vamos a saludar a Don Leo de Conocer El Salvador con Leo Cardosa. Una gran persona. Vayan a ver el canal de él también. Y mi buen amigo Eric de Los Cabales SB, que ya en cualquier momento me voy a reunir con él. Son personas que en la primera etapa me apoyaron y me dieron como el empuje. Luego de eso, en la segunda etapa, de las personas que me han ayudado mucho, obviamente mi gran amigo Ever Forever, mi buen amigo Walter Herrera y otros canales que se han ido sumando también a este apoyo de los salvadoreños a un nicaragüense que ha vivido aquí en El Salvador. Y también a todos y cada uno de ustedes que gentilmente están viendo los videos. Hemos estado ausentes por una temporada, pero tenemos que renovar ideas y ser más constantes. Así que, muchachos, este es el lindo Starbucks acá en la colonia Escalón. Estamos aquí. Correcto. Colonia Escalón. Y continuamos aquí la despedida de Nicoya Salcero aquí en El Salvador. ¡Vaya! Bueno, muchachos, y de esta manera pues vamos a ir ya saliendo. Se nos acaba de unir aquí el grupo, el buen amigo Eric de Los Cabales SB. Así que ahora vamos a ir hacia el centro histórico de San Salvador para... La idea es hacer una transmisión en vivo, pero espero que en el próximo video, la próxima visita que haga yo aquí a El Salvador, queremos venir a hacer un recorrido completo a esta hermosa mansión que todavía conserva muchos de los retoques de la época. Y bueno, sigamos aquí la despedida del Nicoya Salcero desde El Salvador. Y ahorita que estoy mirando, por lo que veo acá, también ahí está esta tienda de camisetas que la verdad que siempre me ha gustado. Vamos a ver si para la próxima vez hacemos algo, adquirimos un producto de esto. Por ejemplo, aquí vamos a dejarle a ustedes, mis amigos, estas frases salvadoreñas. No me chale, ponete en algo. ¡Pum! Chica, así no. ¡Qué chivos! No, hombre, usted, El Salvador, agarrar a los suaves hipotes. Bueno, ahí estamos, directamente diciendo un hasta luego a este hermoso país, El Salvador. Bueno, ¿y qué pasiones ahí? ¿Cómo ven ahí la camiseta de la selección, de la selecta?
Bueno, ahí estamos. ¡Vaya! Estamos circulando sobre la avenida Escalón. Sí. Es avenida Escalón rumbo hacia lo que viene siendo el Divino Salvador del mundo, y después de ahí se convierte en la Alameda Roosevelt. Correcto. ¿Verdad? Y luego de eso, pasando la Parque Cuscatlán en la avenida Rubén Darío. Mírense cómo están unidas, digamos, tres culturas: la salvadoreña, la estadounidense y la nicaragüense. Nuevamente a la alcaldía de San Salvador, la frase es: si la patria es pequeña, uno grande la sueña. ¡Vaya! Bueno, vamos recorriendo aquí el mercado Hula Hula, aquí en el centro histórico de San Salvador, en donde todavía se están llevando a cabo cambios por parte de la alcaldía de San Salvador. Y pues siempre podemos ver también a los amigos vendedores que se la rebuscan aquí vendiendo diferentes artículos por $2, esas bujías, verdad, que en otros lugares quizás tienen un costo mayor, pero ahí se la rebuscan ellos. Sin embargo, una de las cosas que estamos viendo es parte de las cambios aquí en el centro histórico. Nos acompaña el amigo Ever Forever y también Eric de los Cabales SB. Sigamos, muchachos. De Guatemala, de la zona 1, que es dos veces más grande que este, pero la diferencia es que necesita pintarlo. ¿Sí? Pero es bien bonita la estructura. Sí. Tenemos la catedral aquí también. Ya nos vamos a reunir también con Walter Herrera, Eva. Walter Herrera, del canal de El Salvador Drone. El Salvador Drone, ya lo vi, creo yo. ¡Dólar, dólar! Bueno, muchachos, una vez más estamos en este lugar tan histórico, y pues aunque últimamente casi no he venido, pero será justa pagar una visita a este lugar emblemático, la Biblioteca Nacional de El Salvador, una donación del gobierno de China para el pueblo salvadoreño. Y luego vamos a ir al Jardín Centroamérica. Bueno, muchachos, es parte de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Si usted viene aquí de visita, ¿verdad? Los baños son muy cómodos, la atención es de primera, la gente te trata muy bien, los amigos aquí también de seguridad. Uno dice: mire, necesito entrar al baño, me dicen por dónde tengo que ir. Si usted alguna vez quiere venir a tomarse un cafano, allá al fondo es un lugar donde puede tomar cafano, aunque en lo particular no tuve una experiencia que me hubiera gustado haber tenido la vez que vine, pero eso no significa que usted no venga a experimentar por su propia cuenta, su propia experiencia de venir aquí a este lugar.
Y aquí estamos en la parte de abajo de la biblioteca. Y al fondo, pues aquí ingresamos, salimos hacia la Plaza Gerardo Vargas. Bueno, y este es el ambiente que se ve aquí en el parque, o aquí en la Plaza Gerardo Barrio. Aquí nos vamos a reunir con uno de los grandes, un gran amigo. Ahí está. Que dice Walter Herrera. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Cómo estamos? Hola, Yuli. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Y bueno, aquí tenemos una mini cumbre de los grandes, entonces, ¿eh? Aquí tenemos a Ever Forever. Se toparon los youtubers. Aquí tenemos a Eric de los Cabales SB. Saludito. Y aquí tenemos a Tony Palacio del Nicoya Salcero. ¡Hala! Y bueno, chicos, continuamos entonces. Así que, un gran saludo. Y tenemos a 100 artes. Anatomía de 100 artes. 100 artes. También por video. Hey, nos analizamos. Bueno, chicos, estamos aquí haciendo la fila en este lugar que se ha abierto recientemente, que le llaman Las Pupusas de Nayib, porque el dueño del negocio comenzó a promover las frases muy conocidas del presidente Nayib Bukele. Entonces, actualmente hay una promoción en la que vos compras 3 pupusas por $1 y por cortesía del presidente de El Salvador, él tiene una finca cafetalera y él ha regalado el café. Entonces ahí podemos ver el cafano, vamos a probar el cafano presidencial. Aquí andamos acompañados, como le digo, del buen amigo Ever Forever. Saludos. Ever Forever. Tenemos a Eric de los Cabales SB. Y tenemos al amigo Walter de El Salvador Drone. Excelente, saludos. Ahí estamos. Y ahí más adelante también vamos a compartir la página para que lo vean buscar desde allá. La página es 100 Arte, nuestra amiga Yuli, que recientemente ella ha llegado a la meta de los 10,000 suscriptores. Y espero que ustedes me apoyen con una suscripción gratuita y lleguemos a esa meta dentro muy pronto. Aquí en el Centro Histórico de San Salvador, en este país hermano de El Salvador. ¡Bye! Estos muchachos que ustedes ven de camisa amarilla son personas privadas de libertad. Óigame bien, privadas de libertad, pero están en una condición de, ¿cómo se llama? De confianza. Entonces, en vez de estar en una cárcel sin hacer nada, el gobierno lo que ha hecho es promover esta campaña en la que ellos pueden hacer trabajos, ¿verdad? Y van custodiados. Entonces, es un ejemplo de que el gobierno de este país de alguna manera quiere que el que tenga una deuda con la sociedad pague de alguna manera siendo productivo, ¿no? Y aquí pueden ver ustedes, muchachos, un poco la fila que hay, ¿verdad? Ahí tenemos la persona que está encargada y la fila que estamos haciendo nosotros. Hoy no está tan larga que digamos, pero bueno, un edificio, el Centro Histórico aquí de San Salvador, del estilo Art Deco. Y pues realmente lo que me gusta, ¿saben qué cosa es? Que no soy el único extranjero que está aquí en este centro histórico. Hay varios extranjeros que están haciendo uso o la visita en este país. Ojalá que usted que me está viendo, que es extranjero y que quiere venir a El Salvador, venga y dése cuenta cómo ha cambiado este hermoso país. Bueno, ahorita me estaba entrevistando el buen amigo, me estaba entrevistando Eric y le estaba dando mis impresiones. Ya probé el café, tiene un poquito de azúcar y tiene un sabor de chocolate, muy rico. Y vamos a de las fincas de altura, me decía Walter, ¿verdad? Claro que sí, sí, sí. Así que muchachos, aprovechen esta promoción, vale la pena. Yo creo que ahora la otra parte que falta es la pupusa. Presidente Bukele, muchísimas gracias por compartir con nosotros, con los extranjeros y con su pueblo, este café. Yo le digo cafano. Y bueno, ahí estamos, ahí pueden ver que es una invitación del presidente Bukele. Cosa que no conozco ningún otro presidente en ninguna parte del mundo que te invite a un café. Y aquí en El Salvador, el presidente te invita a un cafano. ¡Vaya! Gracias. Bueno, muchachos, estamos aquí ingresando. Uy, se siente un olor. Mire el presidente ahí. Se les ordena dar las pupusas a 3 por el dólar, dice. Y miren. Miren, ahí podemos ver. Están saludando a la familia ahí. Saludos. Buen provecho. Buen provecho. Disfrutando acá de.
estamos. Bueno, ya el platillo ícono del Salvador, señores, las pupusas. Aquí tenemos la preparación de ellas. Y bueno, ahí tienen el curtido, la salsa. Y bueno, ahí estamos viendo. Esta es la despedida de Nicoya Salsero aquí en este ciclo de El Salvador. Wow. Y un olorcito riquísimo.